Aquí ya no hay aire. No puedo respirar. No, sí hay aire, mírame. Yo estoy respirando tranquilamente. Mantén la calma y lo vas a poder hacer. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien en el ascensor? Sí. Te escucho, soy el Capitán Fernández de la Policía de Houston. Sí. Estamos atrapados, manden ayuda, por favor. Estamos atrapados, por favor. ¡Sáquenos de aquí! ¡Ay, Dios mío! Vamos a salir de aquí. ¡Ay, Dios mío! Hay veces que uno siente que no hay salida, pero con un poco de calma, aparece. Ay. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Cayetana, ¿estás bien? ¿No prefieres que te lleve a tu casa? Estoy bien, gracias. No es necesario que me lleves. Da permiso. Es Andrea. Ay, hija. No sabes la pesadilla que acabo de pasar. Mamá, Leonardo se cayó por las escaleras. Estamos yendo al hospital. Necesito que vengas. ¿Qué? Mi respeto, señor. Y bienvenido. Pues yo soy muy amigo de estos carnales acá y también les he aprendido mucho. Pablo Martínez, para servirle. El gusto es mío, joven. Pablo tiene experiencia como capataz, jefe. Por eso mismo he decidido nombrarlo administrador del rancho a partir de hoy. ¿En serio, Arturo? Pues si no quieres, no. No, ¿cómo que no? Muchas gracias. No te vas a arrepentir. Yo lo sé. Mira, jefe, este vaquerito aquí, ¿cómo lo ves? Además de ser el administrador, ya es parte de nuestra familia. ¿Verdad, Vero? Labio, no. ¿Cómo no? De una vez, somos familia. ¿Eso quiere decir que tengo algo de qué preocuparme? Ay, no, espero que no. Señor, déjeme que yo le explique. Acá su humilde servidor vive enamorado de su hija y espera hacerla su esposa y feliz por el resto de la vida. Con su bendición, por supuesto. José Antonio, mira, yo espero de verdad que lo aceptes porque pues él es un buen muchacho. Y yo lo amo. Bueno, pues entonces, si tú eres la felicidad de mi hija, que viva el honor. ¡Sí! ¡Ay, Miguel! ¡Momentos de tensión! ¡Momentos de tensión! ¡No se asuste! ¡Respire, respire, mi hijo! ¡Es broma! ¿De verdad piensas hacer unas inversiones en Houston? Pues sí, fíjate que me enamoré de estas tierras y decidí volver a hacer un par de inversiones. Quiero pasar parte del año aquí, Miranda. ¿Y qué tipo de inversión? Bueno, es algo que te va a encantar a ti y a Verónica, pero prefiero mantenerlo en secreto. No me tienes confianza. No es eso. Lo que pasa es que dije que iba a ser discreto y quiero mantener mi palabra. Verónica me comentó que tu corazón también late por alguien. ¿Sí? ¿Quieres saber? Sí. Es una mujer fascinante, pero también es un secreto. Edward. Si muere Leonardo, yo me voy a la cárcel. Y voy a dejar solos a mi hijo y a Arturo. No, Sofía. Espera, cálmate. Mira, eso fue un accidente. Leonardo es un desgraciado y lo vamos a demostrar. Por cierto, esta mañana yo lo vi entrando al cuarto de Eno con una mujer. ¿Qué? Descarado. Sofía ya lo había visto en el sótano con una mujer. O sea, a lo mejor es la misma. A ver, ¿cómo era esa mujer? Bueno, a mí me pareció que era una rubia, pero es que no la vi muy bien. De repente apareció Eleazar y trató de impedir que yo entrara. Claro, cuando lo hice ya Leonardo no estaba. Y no debiste llamarnos para llamar a mamá y desenmascararlo de una vez. No, Andrea, pero es que todo fue muy rápido. ¿Cómo iba a ser? Seguro que Leonardo escuchó mis gritos y salió por la puerta que da al establo. Lo conozco. Ay, es un miserable. No se le va una, te lo juro. Ay, señorita, sí. Necesito saber cómo está el señor Leonardo Montano. Sí. Que me diga. Por favor, necesitamos información. Favor. Díganos algo de cómo está Leonardo. Oiga, ¿está bien? Ya, vamos a calmarnos. Todo va a estar bien. Ay, hijas, aquí estoy. ¿Qué fue lo que le pasó a Leonardo?
tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir.